Good evening. Good evening, Stephanie. How you doing? I'm fine. Awesome. Me? I'm glad to hear that. I'm good. I'm good as well. A little bit tired, but I'm okay. I'm okay. Thank you for asking. Okay. Yay. Good night, please. Hi, Susan. How you doing? I'm fine. Thank you. Awesome. And you? I'm good. I'm good as well. Thank you for asking. Oh, nice. I'm pretty good. I'm doing good. Yes. All right. Let's wait for Douglas. Well, it's already time. So in the meantime, guys, I just want to let you know to remember. And also, I'm going to say this at the end of the class for the rest of you. That remember that on Monday, we don't have classes. All right. Because it's a holiday. So we move the class to Friday. So just the other week, it will be from Tuesday to Friday. So it will be Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, okay? And it will be also the last day of the course, right? El viernes, sería el viernes de la otra semana. También sería el último viernes del curso, right? Ya pasarían al siguiente nivel. Recordarles también, yo sé que ya lo enviaron un par de ustedes, pero hasta el 3 de noviembre tenemos para enviar la paginita que les enviaron a su correo para poder inscribirse al siguiente nivel, ¿sí? Si lo mandan después de eso, no les puedo asegurar de que los vayan a incluir en el curso, ¿sí? Es más, creería que no se podría, ¿verdad? Porque como se manda a aprobar a INSAFOR, right? With your names, con sus nombres. All right? So guys, I have prepared a class for you that I believe, because I already checked the course, I believe it's not on the platform. And I would like to cover that because it's pretty important for you to know this information. So, es bastante importante que ustedes aprendan esta información. Probablemente, guys, nos llevemos toda la hora en esto, pero sí me gustaría que lo completáramos, all right? No sé si ustedes han escuchado del present perfect. Ups, se me fue una letra de más. Del present perfect. Si han escuchado de eso, ¿qué me podrían decir? Alguien con sus propias palabras. No es necesario que me den la descripción de un libro. I just want to know your words. Si no saben, no se preocupen porque ahorita les voy a decir. Solo quería saber, no se preocupen. So, les voy a poner acá la explicación de qué es, pero antes de que les explique esto, les voy a decir de una manera sencilla de que el presente perfecto, it's okay, Alejandra, no se preocupen. El presente perfecto es una acción, cualquier verbo, digamos, porque el verbo es una acción. Cualquier verbo o acción que haya iniciado en el pasado, en cualquier punto del pasado y que todavía no haya terminado, ¿sí? Por ejemplo, les estaba comentando en la otra clase. Yo antes vivía en Apopa. Hace unos 15 años, más o menos, vivía en Apopa. Y hace 15 años me mudé y ahora vivo en San Salvador. Como vivo en San Salvador, esa acción todavía no ha terminado. Porque me mudé hace 15 años. Me mudé hace 15 años a San Salvador. ¿Sí? Entonces eso quiere decir de que yo vivo en San Salvador y sigo viviendo en San Salvador hasta que me mude u otra cosa pase, right? So, es una acción que ahí está, right? ¿El qué de qué? Adonai, I'm sorry, no entiendo. Es el presente perfecto del que estamos hablando ahorita. Yes. Esperamos a ver qué dice. En lo que contesta Donay, vamos a continuar. Entonces, ahora que ya sabemos qué es eso, le voy a decir cuál sería el concepto gramatical,
porque si les hubiera explicado el primer concepto gramatical, confunde. All right? So, who would like to help me read that? ¿A quién le gustaría ayudarme a leer lo que acabo de poner ahí? Levante la mano. Raise your hand. Thank you, Stephanie. Yes. Okay. Good evening. Good evening. Good evening, Edwin. The present perfect is formed from the present tense of the verbs have and the past participle of a verb. There you go. So let's say that we have two conditions. All right. Digamos que tenemos dos condiciones para el presente perfecto. Sería, tiene que llevar have, all right? Just give me a moment. Sorry, my dog was doing something he was not supposed to. All right? So, we have two conditions. Tiene que llevar el verbo have o has, have o has, por tercera persona, ¿sí? Y el pasado participio de un verbo, cualquier verbo. Ya le puedo decir por qué me refiero a esto. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones? Wait, voy a hacer algo para que me quede un solo cuadrito. Ahí está. Tiene que llevar have o has and the past participle of a verb, ¿sí? Vamos a poner, ahí no. Vamos a poner plequita. Has, right? Vamos a poner este aquí. Y este aquí. Awesome. All right? Las únicas dos condiciones que nos pide para que cumpla ser presente perfecto. Para los que se acaban de unir, el presente perfecto, guys, es una acción que comenzó en el pasado, en algún punto del pasado, y no decimos específicamente en qué punto, y ya les voy a explicar por qué no decimos eso. Y que todavía esa acción está sucediendo ahorita. Les puse un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia, sorry. Les puse un ejemplo. Yo antes, les dije, vivía en Apopa, hace como 15 años. Pero también ya tengo como 10 años de vivir en San Salvador, ¿sí? Entonces, una oración en presente perfecto, lo voy a escribir de una vez. Si nos dice de que tiene que llevar have o has y un pasado participio, ¿alguien tiene una idea cómo se escribiría esta oración? Ahorita no se preocupen si se equivocan, porque ahorita es el momento de equivocarnos, ¿all right? So, who would like to say it? ¿A quién le gustaría decirlo? ¿O lo escojo yo? Ajá, y si ya les dio miedo. No, no, tranquilos. It's okay. Wait, en el chat están hablando. For anything. Yeah, for anything, o del ejemplo que yo acabo de decir. Sí, puede ser, si tú tienes tu ejemplo, no hay problema. Pero que tiene que cumplir esas dos condiciones. Llevar have o has. Si gustan, les pongo un ejemplo yo y me dan un ejemplo ustedes. All right? Yeah. Ya que, no, ya veo que no se quieren equivocar. All right? Vale, les voy a poner mi ejemplo. I tiene que llevar un pronombre. Sí. Porque si ponemos un nombre, ya saben, es tercera persona. I have, ya cumplimos la primera condición, si se fijan. I have, ¿sí? Oops. Live, ya cumplimos la segunda condición y ahora solo pongo el resto de la oración. I have lived in San, San Salvador. ¿Cuántos años les dije? 10 años. For nearly 10
years. O pongámosle toda nuestra vida. Cualquiera de los dos está bien, ¿sí? For nearly 10 years. O alguien que nunca se ha mudado también puede pasar. Pueden decir all my life. O aquí cualquier, cualquier otro. Si estamos hablando en tercera persona de her o him. Y así sucesivamente, right? Ahí el que ustedes, cómo ustedes estén expresando a la otra persona. Entonces, si se fijan, aquí ya cumplimos las dos condiciones. How, ¿sí? Que es esta, the how. Y live, que es el pasado participio. Si se acuerdan, los regulares son bien sencillos, porque su pasado simple y su pasado participio son los mismos. Yes, so lived and lived, right? Pongamos un ejemplo con un verbo irregular, ¿sí? Que son los loquitos de la familia, ¿verdad? Que cada uno tiene el suyo para el pasado simple y para el pasado participio, right? Digamos, a mí me gusta el tamarindo, y sí, me gusta el fresco de tamarindo. I love it. Podría tomarlo todo el día, todos los días. So, pero utilicemos un verbo, un pronombre en tercera persona para que vean cómo quedaría con has. Digamos que yo, por alguna extraña razón, hablo en tercera persona. So she has, ya cumplimos con la primera, drunk, ajá, ¿se acuerdan? Drink, drunk, pasado drunk. Simple, drunk, pasado participio, right? She has drunk. Tamarindo. Would that be considered juice? Sí, ¿verdad? Sería considerado un jugo. She has drunk tamarindo juice. Yes, just that. She has drunk tamarindo juice all her life. Because, yes, I have drunk tamarindo juice all my life. And since the first time, I fell in love with the tamarindo juice. So, there you go. Aquí ya cumplimos las dos condiciones, right? Has, ¿sí? Aquí, has. Y pasado participio. Aquí está, pasado participio de un verbo. All right? Vamos a poner acá. Ahora, ¿quién le gustaría escribir? Ok, si no pueden, me pueden decirle también y yo le escribo, como ustedes deseen. En el chat creo que puso una... Frank. Ok, Frank ya se nos adelantó, miren. Vamos a poner la última. Wait, voy a cerrar. Voy a poner aquí. Frank dice, she has never gone to London. Right? Vamos a poner acá. Has, ¿sí? Ya cumplimos la primera. Gone, ya cumplimos la segunda. ¿Por qué les digo que Frank se nos ha adelantado? Porque never sí se utiliza, ¿sí? Pero esto, ¿alguien sabe cómo se le llamaría a esto? No se preocupen si no saben, porque de todas maneras se lo iba a decir dentro de 10 minutos. But it's okay, Frank. Adverbios de frecuencia. There you go. Adverbios de frecuencia o de tiempo. Los dos están correctos. Yes. So, in this case, la frecuencia es nunca. Porque nunca he ido a Londres, right? I have never also gone to London. Wait, veo que hay otro en chat. Yeah, sí, Frank, yeah. So, if you see, here, ya cumplimos tres condiciones. Porque sí se pueden utilizar el presente perfecto con adverbios de frecuencia o también se les conoce como adverbios de tiempo. All right. So, in this case, digamos, ya cuando vamos a utilizar adverbios de tiempo, se utiliza siempre entre, vamos a poner una flechita aquí. Quiero ver si me sale. Ahí no me sale. Quiero ver. Ah, sí, aquí está. Has, never, y gone. No, esta flechita no iba aquí ni esta. A lo que me quería referir, me emocioné con las flechas, I'm sorry. Es de que el adverbio de frecuencia o de tiempo
siempre va en medio de las dos condiciones del presente perfecto. Alright? Has never gone to London. Right? O ever. Ever también lo podríamos ocupar. Como de que eso siempre ha pasado así. Ajá. Por ejemplo, la gente cuando uno reniega de que hacen el tercer carril. Me dicen los viejitos, eso siempre ha sido así, right? Como que si no se pudiera educar a la gente que no haga el tercer carril, right? So, you can use those type of adverbials, all right? So far, so good, guys? Yes, all right? Yes. Solo con esto me podrían dar un ejemplo de cualquier cosa. Vamos a borrar esta flechita de aquí. Piénsenlo, no se preocupen, no hay prisa. Piensen en un ejemplo que puedan ocupar. Have o has, más un verbo en pasado. Ok, awesome. Adonai nos acaba de dar uno, miren. I have never, adverbio de frecuencia, flown. Ajá, porque ese es el participio de ¿cuál? Fly. There you go. Fly. I have never flown in a plane. Right? Y si se fijan, cumple con toditas las condiciones. Las vamos a subrayar ahorita. I have, right? Flown. Ahí ya son las dos condiciones que nos pide el presente perfecto. Luego, Adonai went above and beyond y nos dio un adverbio de tiempo también, right? So there you go. Delia nos dice, I have always been a directioner. Yes, that's correct. Ahora, también está correcto, guys, que ustedes lo contracten. Yo ahorita lo estoy haciendo así para que vean cómo sería. Pero si ustedes lo quieren contractar, no hay problema, all right? Esto es solo para propósitos de los ejemplos, para que vean cómo se escribe. Dice Delia, I've always, como no vi el have, pensé que estaba mal, I'm sorry, y yo les acabo de decir que estaba bien, I'm sorry. I have always been a directioner. So you were sad, Delia, when One Direction separated. Yes. Yes, I am. I miss them. Yeah, I'm sorry. Okay. Yeah, I'm sorry for you. But I mean, Harry Styles is still singing. So something, right? Algo es algo. No se dice así, guys. Yes. The idiom no existe en inglés. Yo no lo acabo de inventar. So, si se fijan, ya aquí cumplimos las dos condiciones, y Delia went above and beyond, fue más allá, y nos dio también un adverbio de tiempo, right? I've, de la contracción de I have, and been, que es el pasado participio del verbo to be. ¿Sí? I was, es pasado simple, lo vamos a poner aquí. Right? So, sería be, was o where, dependiendo, ¿sí? Y been. All right? Yes. Porque el verbo to be es un verbo irregular. All right? Be, was, where, pasado simple, or simple past, or past simple. I'm sorry. Yes, my dog actually gets scared with rain, and it's raining heavily right now. It's raining cats and dogs actually here. I don't know if you can hear. I'm sorry, give me a minute.
sorry, guys. En serio, perdón. Tuve que irlo a dejar a otro cuarto. Porque iba a pasar llorando toda la clase. I'm sorry. Ya no va a pasar eso. So, ya escucharon la balada de mi perrito, right? Okay. So, yes. Vemos en el chat. Me pusieron otros ejemplos. Frank dice, Frank, ya se nos adelantó otra vez, miren. Have you ever been to the United States? Ya estamos haciendo preguntas. Pregunta. Lo cual es correcto. Para poder escribir esto, ¿puedo borrar estos ejemplos que les he dado? Yes. Ok. Yes. De igual manera, como saben, yo sé que les debo la clase de ayer. I'm sorry. Pero se las voy a enviar junto con esto. All right. So, okay, aquí está. Vamos a borrar este también. Y vamos a poner también Stephanie me puso un ejemplo ahí. Pongamos el ejemplo primero de Stephanie y luego voy a poner el de Frank porque Frank ya está haciendo preguntas. All right? So, Stephanie dice, I have drawn all my life. En serio, qué chivo. Yo apenas puedo dibujar con palitos. And I'm not lying, literally. My drawings are like sticks. So, I'm with the fear. So, aquí está, ¿ve? Ya cumplimos las dos condiciones. I have, de esta primera condición, y drawn, del pasado participio ¿de qué? Dry. Mm-hmm, de, dry. De, yes. But dibujar. Draw. Ajá. Draw. Pero se dice draw. Yes, it's okay, pero el verbo está correcto, Edwin. So, okay. Mm-hmm. Ahora, ya Frank se nos adelantó con las preguntas. Antes de ponerles esas preguntas, les voy a poner la explicación cuándo vamos a utilizar have been y have gone, porque son dos diferentes. Si se fijan, el been es el pasado participio de be y el gone es el pasado participio de go, ¿sí? De ir. Y de estar. Alright. So, let's. Pero dice she's just. Vaya, pongamos esa otra que me puso ahí. Porque esa sí es de lo que hemos visto ahorita. So, dice Frank, too. She's. The she has, right? Está correcto así. She's just finished her homework. Okay. Vamos a ponerla aquí. Y si se fijan, all right, cumple las dos condiciones. S, right, the has, and finished, plus an adverbial of time, ¿sí? Más un adverbio de tiempo, right? Ahora, vamos a quitar esto de aquí. Can I delete this? ¿Puedo borrar esto? No sé si alguien lo estaba copiando. No puedo verle las caritas. Antes de que me pase al have been y el have gone, guys, no sé si sienten que voy muy rápido. ¿Está claro todo hasta ahorita? Yes. De igual manera, interrúmpanme si ustedes sienten que no han entendido algo. All right? No tengan pena. O si no, yes, dime. I have another example. 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 Okay. Okay, okay. We have just eating. Mm-hmm. And we are not hungry. Okay. Oops, sorry. Se me fue una y además. No me había fijado. All right. Perfect. Aquí ya dices más información de por qué no tienen hambre, right? This is correct as well. We have, wait, quiero que sea negrito, vamos a cambiar el color. We have, right? Ya cumplimos la primera.
Pero, ¿era eaten or eaten? Sería eaten. There you go, there you go. Ajá. Yes, eaten. ¿Por qué? Sería el un verbo irregular. Ajá. Perfect, perfect. Un verbo irregular. Right? Qué belleza. Yes. So, eaten, right? Ya cumplimos la segunda condición. Y cumplimos una tercera condición cuando utilizamos adverbios de tiempo, right? We have just eaten and we are not hungry, right? Veamos el chat, no puedo ver el chat. All right. Ok, entonces ya me dieron permiso de borrar aquí, vean. Vamos a borrar. Ok, ahora. Ah, no, más chiquito así. Present perfect. Vamos a poner así en mayúsculas. Have been. Have gone. Ya vamos a ver los adverbios de tiempo también, porque hay una excepción para los adverbios de tiempo. ¿Sí? So. Oops, wait. Ok. Ok, les vamos a poner así. So, ya vimos de que el presente perfecto es una situación que comenzó en algún punto del pasado y que no ha terminado de pasar, en otras palabras, ¿sí? Comenzó en algún punto del pasado y aún esa acción no ha terminado en el presente. Es la diferencia del presente perfecto continuo, de que la acción comenzó en algún momento del pasado y sigue pasando en el presente, que se utiliza el ing. Eso lo vamos a ver otro día, no se preocupen, no los quiero confundir. Pero en este caso es que esa acción no ha terminado y honestamente, digamos, no sabemos cuándo va a terminar, ¿sí? So, wait. All right. Here. ¿Cuándo utilizamos el have been? El have been lo utilizamos cuando alguien ha ido a un lugar, pero también ya regresó de ese lugar. ¿Sí? We use have or has been when someone has gone to a place and returned. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, voy a usar yo otra vez. All right, vamos a hacer esto más larguito aquí. Digamos que ya no tengo comida en mi casa y tengo que ir a comprar. Aquí es donde utilizamos las preguntas que estaba haciendo Franklin, que nos estaba dando. I'm sorry, no que estaba haciendo, que nos estaba dando como ejemplos. Voy a poner una yo primero. Que digamos... So, para que sepan algo de mi vida, vivo todavía con mis papás, all right? Entonces, mis papás a veces me preguntan, hey, where have you been? But in Spanish, all right? Because they don't know English, all right? So, me dicen, ella, ¿dónde has estado? Y yo les pregunto, por ejemplo, tenía que ir al súper, cualquier súper, no vamos a hacerle publicidad a nadie ahorita. So, I have been, I'm sorry. Es más, aquí podemos utilizar un adverbio de tiempo. I have just been, si se fijan, I have just been out to the supermarket. Market. All right? Y aquí, si se acuerdan de las condiciones, ya cumplimos las dos. Ya tenemos el have aquí y ya tenemos el been aquí. ¿Sí? Y también como extra pusimos un adverbio de tiempo. All right? Que el adverbio al final de cuentas, guys, solamente describe o da más información del verbo. Si se fijan, eso es un adverbio. Es, en otras, como yo le digo, aunque no es así, pero para que se entienda, es el adjetivo del verbo, ¿sí? Porque describe la acción del verbo. All right? So, if you see here,
Ya estuvo. Vamos a utilizar uno de los ejemplos que nos puso Frank. Text. All right. So, dice Frank, la primera. Have you ever been to the United States? No sé si se acuerdan que una de las preguntas de los Knowledge Check era esta. ¿Se recuerdan? ¿Ya han ido a Estados Unidos? Preguntaba el Knowledge Check. Y ustedes tenían que decir, pero esas eran yes or no questions, right? ¿Sí? ¿He ido a Estados Unidos? No, no he ido a Estados Unidos. Sin embargo, como ya vimos cómo se responde, ¿quién le gustaría responder esta pregunta? Si ya vimos, no es necesario que utilicen un adverbio de tiempo. Solo podemos utilizar las dos condiciones. ¿Yes? No, I haven't. Ajá. No. I haven't. I haven't. ¿Qué les encanta ahí? The United States. Ajá. Been. No, I haven't been. Yes. The United States. There you go. Porque acuérdense que siempre tenemos que cumplir las dos condiciones, right? Y aquí... Incluso para las respuestas. Yes. Incluso, o sea, porque aquí estamos respondiendo, porque una respuesta corta pudiese ser solo no, I haven't. Sí, en este caso, para los propósitos del ejemplo, sí quisiera una respuesta larga, digamos. Pero okay, una respuesta corta en una plática casual, ¿sí? Sería demasiado formal responderle todo eso, right? Si yo le pregunto a usted, Edwin, have you ever been to the United States? And you say, no, I haven't. Ya con eso yo entiendo de que no. Que no, no. Uh-huh. Exacto. Pero porque como estamos en una conversación casual, usted y yo, en esa ocasión sí se puede decir, no, I haven't. Okay. Pero en este caso, para que para los propósitos del ejemplo, right, sí quiero que me pongan todo. Pero, okay, como les digo, en una conversación casual, solo respondiendo no, I have not, o no, I haven't, that's fine. ¿Sí? Okay. Awesome. So, yes. Y si se acuerdan, esa era la respuesta, si no me equivoco, que les pedía el knowledge check. No, honestamente no me acuerdo cuál era la respuesta en específico, pero ustedes tenían que poner no, I have not, no, I am not from the United States, era. Are you from the United States? Creo que decía, no, I am not from the United States. All right? Cool. Ahora, pone otro ejemplo de pregunta, Frank. Vamos a poner texto. Okay. Dice Frank, has he taken his medicine? Para la gente que se le olvida tomarse la medicina, Jennifer le dicen. So, digamos que yo no me la tomo porque genuinamente se me olvida. I have not taken. Ah, no, estamos hablando de his. He has not taken his medicine, right? Porque es necio, ¿verdad? No se quiere tomar la medicina, right? So has, en la pregunta, por ejemplo, aquí y aquí, ya cumplimos las dos condiciones. Y en la respuesta, también, ya cumplimos la condición aquí y aquí. Sin embargo, como le estaba diciendo a Edwin, en una conversación en el Spoken English, no sé si se recuerdan, que estaba el Spoken English y el Written English, right? So, en el Spoken English, si ustedes quieren responder, no, he hasn't, o solamente, he hasn't, that's okay as well, ¿sí? Si solo quieren responder con, he hasn't, en Spoken English. Pero ahorita, como les estoy pidiendo toda, sí quiero que me la respondan así, todita. All right? So, guys, so far so good. Yes? Yeah. Okay. All right. Voy a borrar
no se preocupen porque esto se los voy a enviar a su WhatsApp, all right? Ahora, vamos con la segunda. Have gone. En este caso, guys, el have gone se utiliza cuando hemos ido a un lugar y aún no regresamos, ¿sí? Entonces, pongámoslo así. We use have or has gone when, ¿qué dije? Cuando hemos ido a un lugar y no hemos regresado. Entonces, en pocas palabras, when someone has not returned. Ay, espérenme. No sé por qué se está trabando esa cosa. When someone has not returned. Cuando alguien no ha regresado aún. Por ejemplo, digamos que yo me he ido a trabajar, right? Y tengo que salir de mi casa porque ese trabajo me pide ir a la oficina, right? Or whatever. Entonces, podemos también comenzar con una pregunta. So me pueden preguntar, digamos mi mamá me le va a preguntar a mi papá, Where is Jennifer? Ellos me dicen Jenny, vamos a poner así. Bueno, en realidad me dicen la Jenny. So, where is Jenny? Right? I haven't seen her today. I haven't seen her today. No la he visto hoy. Y mi papá le puede responder. Ay, espérenme. Si le responden en presente perfecto, ¿cómo le respondería a mi papá para cumplir con las dos de have or has y del pasado participio? ¿Qué she sería? Has, she has seen. Sorry, no le escuché. She has seen. She has one, was. Ajá, no, she has gone. Was uh-huh. going. Gone. Porque este es el que tenemos que ocupar ahorita. Yes. Ajá. She has gone to her work. Right. To her job. Sorry. To her job. She has gone to her job. Se ha ido a su trabajo. She will be back in the afternoon. Por ponerles un ejemplo, right? She has gone to her job or to her work, el que ustedes quieran ocupar. Y le doy una razón de por qué me he ido al trabajo. Le digo cuándo más o menos va a regresar. She will be back in the afternoon. Porque no sabe exactamente a qué hora de la tarde voy a regresar. Puedo regresar a la 1 si no hay tráfico. Si hay tráfico, voy a venir como a las 3 de la tarde o a las 6 de la noche, a las 8 de la noche, right? So, there you go. She will be back in the afternoon. Creo que Frank estaba dando uno en el chat. All right. Sí, ese puede ser también. Has never gone. Sí. Pero digamos, el have gone, sobre todo en este que quiero que lo ocupen, es algo de que se ha ido a ese lugar y aún no ha regresado. Podemos ponerlo, por ejemplo, como dice Frank, my brother has gone to London. Oops. Y no sabemos cuándo va a regresar porque se quedó allá para trabajar y para vivir. Ya no nos quiere ver, no, mentiras. All right. So my brother has gone to London, right? All right. Pero también podemos hacer otras preguntas. Por ejemplo, en ese sentido. Alguien que me diga, a un lugar que han visitado o que no han visitado.
les voy a poner un ejemplo y en eso piensen ustedes en una. Por ejemplo, yo le pregunto a Delia. Oops. Yo le pregunto a Delia. Have you ever been to El Pital? Lo voy a hacer más grande. All right. Have you ever been to El Pital, Delia? Y sí le estoy preguntando. No sé si ha ido al hospital. I have never been hospital. El hospital. Okay. It's okay. ¿Y ha ido a algún lugar cerca de Chalatenango? ¿Cerca de por ahí? ¿A La Palma? Yes. Ah, ok. Entonces, sí. Ok. La Palma relativamente está cerca del hospital, right? Solo el hospital tenemos que subir una gran montaña, right? Que solo los buses que dan miedo, que se les van ahí la gente y los microbuses y carros 4x4, right? Y por cierto, paréntesis, yo he visto gente que sube en sus carros y es como que qué valor subir en su carrito que no es 4x4, right? So, regresando al tema, I'm sorry. Delia me responde, no, right? No, I haven't been to El Pital, but I have been, pongámoslo así sin contractar. No, but I have been to La Palma. Pero me voy a escribir despacito porque me estoy equivocando mucho. All right. So, I ask Delia, have you ever been to El Pital? And Delia says, no, but I have been to La Palma because it's near, right? Es como que le preguntara a alguien de ciudades, right? Have you ever been to Sonsonate? Corríjanme, Huayúa está en Sonsonate, ¿verdad? Yes, okay, I'm sorry. Ya se fijaron que no sé de geografía, ¿verdad? I'm sorry. Por eso no soy profesora de sociales, guys. I'm sorry. So, if I ask anybody, have you ever been to Sonsonate? No, but I have been to Huayúa, right? Huayúa, it's near Sonsonate because it's in the same department. Let's say here in San Salvador, have you ever been to Soyapango? Digamos que nunca han estado en Soyapango, aunque todos hemos ido, aunque sea una vez a Soyapango, right? So, digamos que no. No, but I have been to Ciudad Delgado. And Ciudad Delgado is right next to Soyapango, right? Ciudad Delgado está, sí, sí está a la par de Soyapango. I'm sorry. Puchique, qué barbaridad. So, no, but I have been to Ciudad Delgado, right? Ahora, ya con este ejemplo, ¿quién me puede dar otro ejemplo? Lo pueden escribir en el chat si ustedes gustan, así como ha estado haciendo Frank. O me lo pueden decir, como ustedes gustan. Ok. Ajá. She has gone out to buy dog food. Ajá. Dog. Yes. Dog. No, es que estaba viendo si estaba correcta, pero sí está correcta. All right. Ok. So, tuve una laguna mental ahí. That was my mistake. So yes, here, has, ya cumplimos la primera condición. Gone, ya cumplimos la segunda condición. Y aquí estamos diciendo que se fue para dónde. Ah, she has gone out to buy dog food, right? Because her dog didn't have any more food, and if there is no food, the dog will starve to death, right? So, or animals need to eat, right? So there you go. Ya cumplimos las dos condiciones, que estas son las que deben de llevar, right? She has gone out to buy dog food. Thank you, Veronica. So, Veronica says, vamos a ponerla, oops, okay. Veronica says, yes, my brother has never been to Guatemala. All right. Adverbio de tiempo, right?
white, que era un cuadrito el que quiero ocupar. Está. Has, ya cumplimos la primera condición. Been, ya cumplimos la segunda condición. Y aquí estamos usando un adverbio de tiempo, right? Así como el que había puesto Frank. My brother has never gone to London. Estamos ocupando un adverbio de tiempo que dice que nunca ha ido a Londres. Y el hermano de Verónica nunca ha ido a Guatemala, right? Ya somos dos. Nunca he ido a Guatemala, yo tampoco. All right? So, has and been, ya tenemos las dos condiciones. Y el, no, este dedito. All right. And never, right? Es el adverbio de tiempo, ¿sí? Never, ever, también. Y creo que se va a ir la luz, guys. Pero lo bueno es que ya casi terminamos. All right. So, yes. Okay, I'm good, I'm good. No se fue, no se fue. Uh-huh. All right. So, ya cumplimos las dos condiciones. Ahora, con los adverbios de tiempo, no sé si, I'm sorry, antes de que me pasen los adverbios de tiempo, is this clear? With have been and have gone? Yes? Yes, teacher. Cool. Voy a borrar esto y ya saben, esto se los voy a enviar al... al WhatsApp. Déjenme borrar esto rapidito. Ok, esto también. Ahora, los adverbios de tiempo, como ustedes ya saben, son los que dan más información de la acción. En este caso, del verbo. En el presente perfecto, usualmente se utilizan para referirse a una acción en el pasado reciente. All right. So, pongámoslo así. We often use the present perfect with adverbials. All right. Which refer to the recent past. Vamos a hacerlo más grande esto. Lo importante aquí, guys, es de este que les voy a enseñar ahorita, no porque todos los adverbios son válidos. Refer to the recent past. Por ejemplo, tenemos, me estaban ocupando unos. Me estaban diciendo recently. Wait, ¿qué no escribe? Ahí está. Recently. Just, also. Just and only just. Right? Estos son de los que se refieren al pasado reciente. Generalmente, que acaba de terminar eso. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Aquí, quiero ver, un ejemplo, el mismo ejemplo que le di a la clase pasada, para que ustedes mismos lo averigüen, para que vean que es cierto y no es fake news. Scientists, guys, scientists have recently, miren, estoy poniendo recently, discovered, right, have recently discovered a new breed, of turtles in India, by the way, turtles. Han descubierto una nueva especie de tortuga, los científicos, en la India. No sé si se han fijado. Ya van encontrando dos tortugas que ellos dicen que son albinas, pero yo las veo que son color anaranjada. So, I don't know. Maybe I'm daltónica, right? I don't know. So, they have recently discovered, ¿sí? A new breed of turtles. Si se fijan, acá lo voy a poner en negrito. Aquí cumplo la primera condición. Aquí cumplo la segunda condición. All right. Y aquí cumplo lo que estoy hablando de adverbios de tiempo. ¿Sí? Que recientemente ha sucedido eso. No se sabe exactamente cuándo, pero ha pasado hace poco. Puede ser ayer, hoy en la mañana, la semana pasada, hace 5 años,
Y aún así hace 5 años sería algo reciente, porque son pocas las cosas que se descubren hoy en día, right? Como decía mi abuelita, casi todo está descubierto ya, right? So, oops. Veo, creo que en el chat están poniendo yet. Sí, ahorita vamos a llegar con ese. Ahorita vamos con ese, Frank. So, you can also use, I'm sorry, so far, until now, lo voy a poner aquí, abajito. Sin embargo, el so far, estos que les voy a decir ahorita, incluyen el presente. These adverbs include the present. ¿Sí? Incluyen el presente. ¿A qué me refiero con que incluyen el presente? Que ahorita se los voy a decir. Por ejemplo, no sé si se han fijado que yo utilizo so far a cada rato. So far, we can also say until now. We can say up to now. Esas tres serían lo mismo. Son una de la otra prácticamente sinónimos. So far, until now, up to now. ¿Sí? También, pero cuando vamos a hacer preguntas, no utilizamos esas, sino que se utiliza ever. Ever, it's for questions. Y lo que preguntó Frank, yet, se utiliza in questions and negatives. Oops. And negatives. All right. So far, until now, up to now, ever, we use it in questions, and yet, we use it in questions and negatives. All right. ¿Cómo ponemos esto en la práctica? Por ejemplo, ahorita que ya va a ser Halloween. I don't know if you celebrate Halloween. But in the U.S., it's a huge, huge, huge thing, right? En los Estados Unidos es algo súper, súper grande. No sé cómo va a ser ahorita con la pandemia, pero en años anteriores, it was really cool, ¿sí? En los años anteriores, era súper genial. So, for example, talking about Halloween, have you ever, ¿sí? Miren, ever seen a ghost? Yo les puedo preguntar, have you ever seen a ghost? Have you ever seen a ghost, guys? Pregunta seria. Have you ever seen a ghost? Some people no, call it spirits. Sorry, Edwin? No, I haven't seen a ghost. Uh-huh. No, I haven't. Oops, haven't seen a ghost, dice Edwin. All right? O tal vez no ha querido verlo. No, mentira. Right? So, yes, me refiero a esto. Sorry, me gusta un montón el cine y las películas. Eso pasa en una serie, y se las recomiendo, por cierto. The Haunting of the Hill House. Súper buena. No da miedo. Es suspenso. Es suspenso. And it's a good suspense. No se imagina en el final. Yo no me lo imaginé. So I'm like, oh, todavía estoy sorprendida, y la vi hace como un mes y todavía me sorprende al final. So, there you go. Have you ever seen a ghost? Ya cumplimos la primera en la pregunta, right? Seen. Y utilizamos un adverbio de tiempo. Ever. Right? Y en la respuesta también lo cumplimos. Ahora, como veo que ya se me va a acabar el tiempo y no los quiero tener extra, porque no es partido de fútbol, right? No los puedo tener tiempo extra. Vamos a terminar este tema el martes, ¿sí? Porque todavía me faltan, creo que 3 cositas más. Y no quiero correr porque quiero que quede todo claro, ¿sí? Y el martes ustedes practicarían esto, ¿sí? Les daría, como ya solo son 2 o 3 cositas más, no creo que me lleve más de 15 minutos el martes, ¿ok? Pero antes de eso, quiero darles la excepción. La excepción también la vamos a revisar el martes. So, no sé si puedo borrar esto aquí, si ha quedado claro. Yes, ok, déjenme borrar.
Yes. Así también. Ah, no. Quiero ver. Deshacer. Ah, ahí está. Sí, eso no lo quería borrar. Awesome. Thank you very much, Alexander. So, en sí, guys, no me gustaría verlo como una excepción, sino que tenemos que tener cuidado, porque al final de cuentas, los adverbios de tiempo también se refieren cuando un pasado ya ha finalizado, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Si nos referimos a un año en específico, quiere decir que eso ya pasó y ya terminó. El 2019, por ejemplo. El 2019 ya terminó. No podemos regresar al 2019 aunque querramos, ¿right? Entonces, ese es un adverbio de tiempo que su tiempo en pasado ya terminó, ¿right? Entonces, we do not use, lo voy a poner aquí abajito, ¿alright? So, we do not use the present perfect with adverbials to refer to a finished past time. Esto es lo importante, miren. Lo voy a poner así. Which refer, lo más importante de todo es de que se refiera aún a esto. Finished. Si ya terminó, ya terminó. Y no se considera presente perfecto si ponemos un adverbio de estos. Ahora, ¿cuál sería un adverbio que ya finalizó? Por ejemplo, ups, se me fue muy por allá. Algo que ya también terminó, yesterday, ¿sí? Yesterday is yesterday. We cannot go back. Also, last week. Last month, last year. That already happened. We cannot go back. O por ejemplo, in 2019, in 2017, any year. When I was younger, when I was a child, ¿sí? O más específico, cuando tenía 10 años, cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 años, right? We cannot use it, sino que, o sea, si nos queremos referir a presente perfecto, no podemos utilizar ninguno de estos adverbios. En otros tiempos, sí se pueden ocupar. Como por ejemplo, el año pasado que todavía se podía ir normal al cine, right? No sé si a ustedes les gustaba ir al cine, guys. A mí casi no me gustaba, pero cuando iba era como que, porque sí. Claro, pues no me gustan los lugares tan concurridos. Sorry. So, I have seen, for example, no sé si se recuerdan que el año pasado toda la gente estaba bien alegre con la película The Avengers. Y que de ahí todos lloramos por el final. Bueno, no sé ustedes, pero yo sí. So, for example, yesterday already happened. All right? En este caso, vamos a ponerlo así para hacer más énfasis. All right. Yesterday sí es un adverbio de tiempo. All right. Pero si nos queremos referir a presente perfecto, ese adverbio de tiempo no lo podemos ocupar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo una acción que ya finalizó ayer. Yo vi esa película ayer. Ah, entonces no es una acción que haya comenzado en el pasado y que todavía esté sucediendo, right? Porque a menos que estén viendo la trilogía del Señor el de los Anillos en versión extendida, no se van a llevar todo un día en ver toda una película, right? ¿Sí? Entonces, digamos que las primeras dos condiciones las cumplen, right? Have and seen. ¿Sí? Have, ya dijimos que necesita have, seen, pasado participio, de ver. See, saw, seen. All right?
Pero como estamos utilizando un adverbio que se refiere a un tiempo finalizado, entonces no aplica como presente perfecto. All right? Podemos utilizar los otros adverbios, I'm sorry, just, right, since, ¿qué otro me dijeron? Ever, me dijeron ever también, me dijeron never, y me dijeron un montón más, que no me acuerdo en este momento. Pero todos esos adverbios los podemos utilizar. A menos que estemos utilizando un adverbio que ya terminó, entonces ya no aplica como presente perfecto. Eso no quiere decir que la oración esté mala, ¿sí? Porque esta oración está buena, porque yo les estoy contando a ustedes que yo ya vi esa película ayer. Pero si la queremos calificar como presente perfecto, no es presente perfecto. All right? All right? I know that grammar can be a little bit boring. No sé, hay personas que sí lo consideran así. And it's okay. Pero terminaríamos con esto el martes. Sí, solamente les quería dar esto en caso de que ustedes quisieran practicarlo, right? Para que sepan de que en esta ocasión, con los adverbios que ya se refirieron a algo que terminó, no aplica para calificarla como presente perfecto. All right? Okay. Esto, okay. Yo les voy a enviar todo el documento con la explicación incluida, la explicación que voy a dar el martes. Pero no se preocupen porque lo que ha faltado de explicar lo voy a finalizar el martes, ¿sí? Ya es la hora, guys. I'm sorry de que este día no pudieron practicar, pero sí me gusta, quería terminar esto. Quería terminar este, I'm sorry, quería presentarles este temita porque en realidad son cosas que nosotros hablamos hasta en español. No sé si se han fijado, relacionarlo con algo en español. Que nos preguntan, ella, ¿dónde fuiste? Ah, fíjate que fui a un concierto el día de ayer, cuando se podía ir a conciertos, right? Cuando se podía ir a conciertos y todas esas cosas. Entonces, son cosas que las utilizamos el día a día. De igual manera, les voy a dar otro refresher el martes y luego vamos a finalizar con esto. Pero me dice de que... ok, lo que voy a hacer también es que en ese documento les voy a enviar otras definiciones y les voy a poner esta explicación que les he dado, la explicación sencilla, para que no vaya solo la explicación técnica, right? Entonces les pondría todo eso. Si ustedes gustan, les incluyo también la explicación en español para que también quede. Sí. Ajá, para que se quede más claro. Sí, sería bueno en español porque se entiende bien. Uh-huh. Wait. Okay, guys. So, ya es la hora. No quiero quitarles más de su tiempo. Vamos a dejar de compartir la pantalla. So, guys, before you go, antes de que se vayan, do you have any questions? Let me check the... Yo solo tengo una pregunta. Dime. Cuando la situación está mejor de la pandemia, ¿las clases siempre seguirán siendo en línea? ¿O hay que tener que ir a otro lugar? No estoy segura. No te podría asegurar esto. Porque sí, por lo de la pandemia se están haciendo así, en línea. Creería yo que cuando ya esté un poquito más seguro y ahí se fuera a pruebe de que puedan llegar en lo presencial, siempre guardando la distancia hasta donde yo sé, creería yo que sí podría regresar. Sin embargo, las clases en línea siempre van a estar disponibles. Porque hasta inglés corporativo tiene ya bastantitos años de estar dando clases en línea. Pero sí, ahí, eso como ya es de administración, I'm sorry, le tendría que preguntar a la administradora del curso, que es Elena. No sé si ella está en el grupo del chat.
ahí está Elena y también está uno de los técnicos, que creo que es Jason Bautista, si no me equivoco, que es el apellido. Ajá, entonces, Jason. Ajá, Jason. Es que yo creo que siempre manejan ambas modalidades. Ajá, siempre presenciales manejan y en ambas, porque como hay bastante gente que trabaja. Generalmente utilizan la online para las personas que trabajan y llegan bien tarde a su casa, right? Sin embargo, con lo de la pandemia se abrió a todas las demás personas, trabajen o no trabajen, estudien o no estudien, right? Por lo mismo de que no se puede tener demasiadas personas en una sola aula. Por lo de la pandemia y que hay que utilizar el distanciamiento social, right? Pero sí, si tú preferís clases presenciales, ahí sí te tengo que referir con la administradora del curso, que es Elena. No, claro, yo lo decía porque si eran en presencial ya no iba a poder asistir. Ah, yo pensé que querías ir a presencial. Sí, así no, se sintió la pregunta. Yes, all right. No, Adonai, no te preocupes. Siempre se ha manejado online y presencial. Ajá. Hoy que ya está este programa, que no es necesario que cotices al INSAFOR, porque el que tenían presencial, bueno, ellos tienen todos los programas de inglés. Y uno de los que ofrecían era para personas que cotizan al INSAFOR. Pero ese se llama inglés para el trabajo. Y este es inglés. Se les enseña literalmente todo, hasta gramática. En inglés para el trabajo es poca la gramática que se enseña. Pero sí, don't worry. If you want to continue online, you go. Nobody's stopping you. All right? Okay. Feliz noche. Feliz noche, Donay. ¿Alguna otra pregunta, guys? I'm sorry. Teacher, no? I have any question in another topic. Okay. Of the class. Okay. Me gustaría saber en caso de que, porque lo que sucede es que yo voy a empezar a trabajar en temporada. Me gustaría saber si puedo suspender y posteriormente retomar. ¿Sería posible? Sí, ahí sí, I'm sorry. Y como es, eso ya es administrativo, sí se tiene que comunicar con Elena, porque ellos manejan toda esta situación con INSAFOR. ¿Perdón? Tiene que comunicarse con Elena, la administradora del curso. Ella está en el grupo, pero les puedo mandar el contacto de ella al WhatsApp. Porque sí, personalmente no conozco los procesos administrativos de INSAFOR y no quisiera darle información que no sea correcta. Está bien, teacher, no hay problema. Yes, I'm sorry. Sí, porque imagínense, les digo una cosa y después resulta ser otra cosa. Y yo con una gran pena que yo le digo, no se puede y sí se puede quizás, ¿verdad? Porque honestly, I don't know. Yes, but yes, ahorita les enviaría yo el contacto de ella. Porque ella sí me dijo que cualquiera de estas cositas, yo se las puedo, los puedo referir a ella. Pero sí, no se preocupen. Ok, perfecto. Perfecto. All right, guys. Recuerden, perfecto. Rapidito, lunes no hay clase. No se vengan con el clase. Ok. Porque yo voy a estar durmiendo. No, mentiras. So, lunes no hay clase. We move it to Friday, ¿sí? Solo la otra semana de martes a viernes. All right? Van a tener un fin de semana ¿viernes? Largo. Sí, la otra semana sí vamos a tener clase el viernes. Ok. All right, guys. Ha sido de verdad un gusto verlos de nuevo el día de hoy, verle las caritas, aunque sea las caritas, right, that we cannot see each other in front, face to face, right? Pero sí, me ha dado un gusto verlos de nuevo, guys, y espero que tengan un excelente fin de semana largo. Thanks. You're welcome, guys. Take Thank care. You, miss. Thanks. See You're you. Welcome. See ya. Take care. See you. Good night, everyone. Hi. Bye. Tomorrow, teacher. Sí, Stephanie, la maldición de Bly Manor. ¡Yes! Ya vi que alguien más la vio. Yo lloré con esa. I'm sorry. Me emocionan esas series. ¿Y tú? Hey, me llega. All right, Stephanie. Awesome. Okay, see you. Yeah, take care. Bye-bye. Bye, Frank. Take care. Bye, Monica.